Muy buenas a todos, chavales, soy Hugo de Esterno, por aquí volvemos en un nuevo vídeo de una batalla en el Rome 2 Total War. Chicos, hacía mucho que no traíamos batallas de Total War y hoy he dicho, venga, tenemos un buen replay, vamos a traerlo. Se enfrentan en esta ocasión Janiel 2401 Tutmosis del Clan Raen contra Xantip, el primero con Saba, el segundo con Icenos. El segundo nos dice que es un jugador relativamente nuevo y que está aprendiendo con nuestros vídeos, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin más, dentro vídeo. Chicos, todos los juegos de la franquicia de Star Wars están ahora mismo de descuentazos en Eneva. Así que ya sabéis, en Eneva vuestros juegos al mejor precio. Enlace en la descripción. Bueno chicos, pues estamos en la batalla y como podréis ver, vamos a echar un vistazo a los ejércitos. Normalmente no me gusta tanto pasar tiempo aquí echándole un vistazo, pero sí que lo vamos a ver porque son muy interesantes. Mirad, tenemos por un lado los Icenos, ¿vale? Tienen partidas de espadachines selectos acompañados de jinetes exploradores britanos. Estas son las opciones obvias para Icenos, ¿vale? Los Icenos son muy buenos en el cuerpo a cuerpo y tienen una gran capacidad de adaptación. En cuanto tienen unidades buenas de movilidad, tienen buena capacidad de interceptación de caballerías con los lanceros, que son cutres, baratos y funcionan. Tenemos unidades de honderos britanos, también unidades bastante decentes a nivel de proyectiles. Y después de cuerpo a cuerpo tenemos a las partidas de espadachines, que no son los selectos, son los básicos, lo cual permite sacar básicamente números, ¿no? Además de todo esto, se ha sacado los carros. Esto es un elemento de desconfianza con los Icenos. Estos carros pueden hacer o cero de daño o destrozar un ejército entero, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque te pueden destrozar las líneas incluso siendo ligeros, funcionan muy bien. Y después tenemos los nobles heroicos, partidas para jinetes selectos, más jinetes heroicos y una caballería, perdón, una infantería de libertos de leva. En el otro lado del ejército de Saba encontramos a un jugador experimentado también sacándose honderos, unidades de piqueros, picadores a camello. Los tíos estos a mí me encantan, ¿vale? Porque esta unidad es capaz de arrasar cualquier unidad de caballería si cuenta con el apoyo de otra unidad. Y esa diferencia es brutal. O sea, la capacidad de tener unos camellos que asustan, debido a su olor tan fuerte, asustan a los caballos. La capacidad de tener esos camellos y mezclarlos con otras caballerías muy potentes, como es el caso de Saba, que tiene muy buenas mezclas. En este caso los ha mezclado con lanceros pesados del desierto. Pues hace que tenga unas caballerías brutales, porque pueden arrasar a cualquier ejército de movilidad que le puedan sacar en el otro lado, ¿no? Sin embargo, optar por una cantidad de caballería o camellería tan fuerte ha supuesto que tiene que sacrificar a cambio la infantería. Pero Saba tiene un arma secreta y es la Guardia de Marib. La Guardia de Marib es una infantería excepcionalmente buena calidad-precio. Aguanta lo que no está escrito, puede meter muchísimo daño también cuerpo a cuerpo, incluso unidades de espadachines, y son unidades que no cuestan mucho, con lo cual es básicamente una alternativa, casi por así decirlo, a unidades de espadachines, y funcionan muy bien. Aquí tenemos unidades de espadachines nobles, además, y los espadachines sabeos, todos ellos, bueno, pues decentes de cuerpo a cuerpo, los van a sacar por aquí para completar el flanco. Entonces, yo sinceramente, así a primera vista, apostaría claramente por el ejército de Saba. Creo que tiene mejor composición de ejército y creo que es un ejército que lo tiene muy difícil para perder, muy muy difícil. Tiene honderos también en la primera línea para defenderse de los honderos britanos, tiene buena infantería para aguantar durante una muy buena cantidad de tiempo, tiene buenos números de la infantería y además tiene una caballería que es la hostia, o sea que pueden arrasar cualquier cosa, ¿no? Y encima además se ha sacado hostigamiento, tiene arqueros a camellos reales que son muy buenas unidades de arqueros porque te pueden hostigar, pues lo que no está escrito a base de proyectiles, a todas las unidades de infantería, ¿no? Hasta el punto de te tiene que obligar a forzar a que los honderos tengan que responder, porque si no te pueden reventar. De hecho, se han cargado a tres hombres esta caballería y acaban de empezar, ¿no? Bueno, está sonando la alarma del cronómetro. No sé cómo desactivarla, no sé si la estáis oyendo, pero esa alarma me está sonando todos los días hasta ahora. No sé cómo desactivarla. Lo he intentado de mil maneras siguiendo instrucciones y no hay manera. Pero bueno, espero que la disfrutéis la alarma. En todo caso, chicos, las tropas empiezan a moverse. Eso se apaga ahora en 10 segundos. Están moviéndose las tropas, como podréis ver, para enfrentarse al ejército de los Icenos. Están intentando, yo creo, empezar a hostigar, pero creo que tienen un problema. El despliegue este en dos líneas a mí nunca me ha gustado, ¿vale? Es un despliegue que yo creo que no funciona. Tiene su razón de ser y tiene un uso razonablemente bueno, que es que cuando retires la primera línea, la segunda puede seguir disparando y también contracargas, es muy fácil la defensa en cuanto puedes colar más fácilmente unidades en el medio o, por ejemplo, puedes hacer una apertura escalonada cuando te empujen por el centro, avanzas una sola línea con tu infantería y separas a los flancos las otras dos unidades de arqueros o de honderos en este caso, ¿no? Pero
a pesar de esas ventajas, no funciona, ¿vale? Es mejor hacerse una única línea de proyectiles que puedas tirar toda de manera simultánea, porque de otro modo lo que ocurre aquí es que las unidades que te forman una sola línea te pueden focusear primero a las dos unidades iniciales y luego a las dos unidades siguientes. Requiere un poquito más de microgestión, pero funciona. Y además la dispersión implica que si le dispara a la primera unidad, le pueden dar algunos disparos a la segunda, de manera que te están haciendo el doble de daño sin necesidad alguna. Esta formación a mí no me gusta nada y la dejé de usar hace mucho tiempo. Antiguamente en el Medieval 2, el Medieval 1 Total War, bueno, el 2, el Medieval 2 Total War la solía usar y la dejé de usar porque en el Shogun 2 porque no le veía el sentido. En todo caso, chicos, como podéis ver, la caballería está hostigando. Aquí comete un error los Cicenos. Yo creo que deberían haber alternado los nobles heroicos por una unidad de partidas espadachines o por lo que sea. Los nobles heroicos no deben estar absorbiendo ese daño porque básicamente son unidades de élite. No te interesa sacrificar a estos soldados que son la creme de la creme de tu ejército y ya ha perdido ya 13 hombres. Con lo cual no le interesa que esto esté recibiendo proyectiles. Eso es un error y creo que debería haberla sustituido por otra unidad más cutre, ya sea los libertos de leva, por ejemplo. En todo caso, los libertos de leva le está saliendo bien porque, como habréis podido ver, le están disparando. Y los disparos de proyectiles a los libertos de leva son proyectiles que pierden y no van a usar contra el resto de infantería. Con lo cual es un acierto en ese campo, ¿no? En todo caso, eso sí, los nobles heroicos están palmando a toda velocidad y no le interesa para nada. El problema que tiene aquí es que esas unidades muy buenas son arqueros a camellos reales y estos arqueros a camello revientan, ¿vale? Eso es, son muy buenos, tienen muchísimo daño de proyectiles y en carga también son bastante buenas porque están catafractados, o sea, tienen armadura, con lo cual ojo, cuidado con ellos, ¿vale? Es una unidad peligrosa. En todo caso, está intentando por aquí responder con los siguientes exploradores, pero no va a poder porque efectivamente ha puesto muy bien Saba a los picadores a camello en posición para cortar cualquier intento de embestida. Y bueno, pues básicamente los siguientes exploradores pueden comer disparos, pero no pueden hacer daño, ¿no? Entonces, depende de un error. Y ese error acaba de llegar. Como podéis ver, acaban de darle la vuelta muy tarde a estas unidades, con lo cual han logrado pillarle la bonificación de carga, no solamente la bonificación de carga y iniciar un cuerpo a cuerpo aquí, sino que además ha lanzado las jabalinas. Son jinetes exploradores, con lo cual merece la pena el sacrificio de estos si a cambio logras meter una carga de jinetes heroicos. Pero claro, tiene que obtener aquí una ventaja significativa que la está intentando obtener con los espadachines y el uso de las jabalinas a toda velocidad, ¿no? Está intentando reventar toda esta formación. Pero claro, hay que tener cuidado porque te pueden reventar, ¿no? Está intentando rodearle, por supuesto, con el resto de unidades. Y aunque ha logrado matar prácticamente una unidad entera de camellos, lo está pasando mal. Debido a los rodeos que le están devolviendo, ¿no? Entonces va a tener que usar de nuevo sus caballerías para intentar perseguir a las unidades de arqueros a camello, que son básicamente los que están hostigando y haciendo el daño, pero sin dejar de tener en cuenta que tiene que ganar este cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y de hecho no le ha salido tan mal, ha perdido unos cuantos nobles heroicos, pero ha logrado meter una embestida. Mirad, esto es un consejo que le doy al jugador este que acaba de ver. Los jinetes heroicos tienen puesta la formación en cuña. La formación en cuña te ralentiza la unidad y te rompe las cargas porque está bugueadísima. Entonces, esta formación en cuña no la uses nunca. Solo vale cuando estás cargando por la espalda una formación que no te va a devolver la carga. Cuando estés, imagínate que están estas líneas en combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si ahí puedes entrar por la espalda con tus caballos, pues ahí les puedes meter la formación en cuña y ahí les vas a hacer mucho daño. Pero si no ese es el caso, en todos los demás casos no vale para nada la formación en cuña, ¿vale? O sea que no, intentando no usarla. De hecho, al revés, le ha salido mal porque ahora le están devolviendo la carga. Va a tener que devolverla bastante rápido y le está saliendo. A ver si lo... ¡Oh, le ha salido bien! Ha lanzado la jabalina. Le ha logrado salir bien de milagro, vamos. Ha logrado contrarrestar la carga. Por aquí ha logrado llegar en cuerpo a cuerpo con los jinetes exploradores contra los arqueros a camello. Pero ya veis, incluso los jinetes estos, que supone que son cutres, pero cuerpo a cuerpo, pierden contra los arqueros a camello, ¿vale? Pues son unas bestias. En todo caso, le ha salido caro. Le ha salido muy caro a Saba esta maniobra. Está logrando hacer daño, desde luego. Pero a pesar de que los cicenos están sacrificando aquí unidades, está perdiendo muchísimos caballos el ejército de Saba, ¿eh? Muchísimos. Y muy importantes. Aún le quedan otros tres caballos, pero ha perdido tres unidades, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea, tres unidades han palmado en esa maniobra. Por aquí además la bonificación de carga creo que va a llegar. Sí, efectivamente, logra llegar contra los camellos. Los arqueros a camello son interceptados por los jinetes heroicos, los cuales meten un daño bastante significativo. Vamos a ver qué pasa, porque aquí desde luego estos están hostigando y ahora llega el cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la ha cagado Saba de una manera monumental. El intercambio, a pesar de que Saba ha perdido más unidades, por así decirlo, le ha salido favorable a Saba, en el sentido de que Saba ahora mismo, vale, ha perdido dos caballos, pero ha dejado muy tocadas unidades de élite de infantería. Entonces, ¿cómo tiene que jugar esto?
Dado que los dos ejércitos han perdido movilidad, pero básicamente el ejército de los Icenos ha perdido el 99% de su movilidad, le quedan únicamente estos jinetes heroicos y los carros, bueno, los carros también están por ahí. Ahora lo que tenía que aprovechar Saba es su propia movilidad. Ahora Saba puede empezar una línea de combate tranquilamente aquí y usar toda esta caballería para empezar a hacer rodeos, microgestión y cargas por la espalda. En lugar de eso, está intentando mandar sus infanterías aquí a luchar en cuerpo a cuerpo. ¿Qué ocurre? Están luchando unidades de partidas espadachines contra espadachines sabeos. Los espadachines sabeos te van a ganar esto, ¿vale? Porque están más o menos igualados y estos tíos están tocados. Y lo mismo ocurre aquí con los nobles heroicos que están perdiendo contra los espadachines nobles. Pero vas a sufrir muchísimas bajas. Estás sufriendo muchísimo los espadachines nobles. Y además, debido a la lentitud, ha dado la opción a que las partidas espadachines adicionales estén viniendo al cuerpo a cuerpo. Por aquí, la caballería ha logrado interceptar a los arqueros a camello. Da igual, lo han perdido, porque estos tíos los van a matar. Estos caballos, los que tienen que hacer es, en lugar de ir a ayudar a estos, que van a dejar tocados a esos jinetes heroicos, en lugar de intentar ganar ese cuerpo a cuerpo, tienen que frenar a esto que está viniendo aquí. Y esta es la clave, porque se acaban de enganchar unos carros que le están entrando por el flanco de Saba y le están reventando todas esas tropas que a priori estaban reventando y ganando. Bueno, pues están siendo aniquiladas debido a unos carros ligeros. Los carros ligeros lo que tienen es que no pueden parar de ser microgestionados. Y fijaos qué bien está siguiendo nuestros consejos del canal el jugador de los Icenos, que no ha parado de mover los carros, lo ha pasado por encima de todas las unidades enemigas y ha logrado darle la vuelta y salvarlos, porque en lugar de dejarlos en la melee para que se lo hubiesen matado estos arqueros a camello, los retira en el momento exacto, esquiva los proyectiles, esquiva los arqueros a camello y además esos arqueros ahora se quedan encerrados contra los jinetes heroicos. Saba tiene que microgestionar, pero muy rápidamente esto, ¿vale? Porque está sufriendo muchísimos daños. Y además no está aprovechando del todo bien los errores estos, porque fijaos que aquí los Icenos la han cagado. Han movido sus proyectiles sin querer y bueno, los tiene que reformar y ahora supone que le pueden cargar. Entonces, esto podría haber llegado unos segundos antes si hubiese sido una auténtica masacre. Pero al haber tardado en reaccionar, pues básicamente le da tiempo a corregir el error, corregir la maniobra. De nuevo, los espadachines toman la delantera, cogen e interceptan a los caballos. Y los proyectiles, pues básicamente se van de rositas, ¿no? Pueden responder contra estos caballos que además van a comer ahora muchísimo daño. Mientras tanto, en el flanco este, uno de los arqueros a camellos ha palmado, con lo cual muy buena maniobra por parte de los jinetes heroicos. Y la contracarga de Saba por fin ha llegado, ¿vale? Está metiendo a su general y todo para intentar reventar a las unidades de nobles druidas y las partidas de espadachines que estaban en esta zona. Por supuesto, hay detrás unidades de jinetes heroicos que, bueno, pues se iban a intentar retirar, pero no ha sido posible, así que han iniciado cargas contradictorias y efectivamente se interceptan los unos a los otros. Por supuesto, los Icenos aquí tienen todas las de perder, pero vamos a ver qué tal, porque daos cuenta que aún tiene dos unidades en las que se puede apoyar. En este otro flanco ha tenido una gran putada el ejército de Iceno, y es una putada que podría suponer la derrota directamente en la batalla. Y es que le acaban de interceptar unos catafractos a camellos sabeos a la unidad del general, que además son sus carros. Perder aquí los carros sería catastrófico, pero absolutamente desastroso, peor que la gestión del gobierno de España. Pero, ¿qué pasa? Lo han hecho muy bien escapando, porque los catafractos a camellos sabeos se han quedado quietos en la carga, se han bloqueado con la carga contra los proyectiles. Eso ha dado espacio a las unidades de carros que han logrado atravesar y esquivar a toda esa formación colándose a través del enemigo. Y de esta manera, ahora tienen expuesta a todas las filas enemigas a las cuales pueden empezar a cargar. Como estas unidades enemigas, como podréis ver, están en movimiento, no tienen una formación cohesionada, los carros están triunfando por encima de ellos, ¿vale? Están buscando básicamente cargas por todos lados. Aquí tienen un problema, y grave. Necesitan interceptar a los proyectiles, pero tienen aquí a unas unidades de picadores a camellos, con lo cual tienen que hacer una interceptación muy muy rápida y salir de aquí a toda velocidad. Tienen un grave problema, como los camellos esto le pillan al general, porque va a perder al general, pero a toda velocidad. Y además está al alcance de proyectiles, con lo cual aquí la maniobra la acaba de liar. Esta ha sido la primera gran cagada del ejército de los Icenos, al cual le interceptan y probablemente le maten al general. La parte buena es que debido a que todo el ejército de Saba está centrándose en intentar matar al general Iceno debido a esa cagada que ha cometido, los Icenos, en lugar de centrarse en salvar esa cagada y estar dedicando microgestión a eso, han abandonado a su general y han optado por ganar la batalla. Están intentando focusear todas sus fuerzas en matar a los catafractos a camellos sabeos, es decir, negar la superior movilidad del ejército enemigo, porque una vez que haga esto, solo le va a quedar una unidad decente de cuerpo a cuerpo, una y media, podríamos decir, que pueda marcar la diferencia en movilidad. Pero claro, contra todas estas unidades Icenos,
ya no es tanto marcar la diferencia en movilidad, sino que tienen que lograr ganarle cuerpo a cuerpo. Y fijaos todas las tropas que tienen los Cicenos aquí en la melee. Con lo cual, el problema que tiene realmente es esto, la caballería de Marín, real de Marín. Esta caballería es la leche y está intentando interceptar a todas las unidades de proyectiles de los Cicenos con bastante buen acierto, debo decir, ¿no? Los Cicenos lo están dando todo con sus nobles heroicos intentando reventar a las unidades de espadachines nobles e intentando salvar sus proyectiles, pero es que da igual, porque las caballerías estas de Marib están arrasando las filas de los Cicenos de mala manera. Y además en cuerpo a cuerpo tienen un problema, porque los picadores a camello de este flanco también se están reagrupando. Necesita formar una especie de cuadrado, que lo está intentando hacer, veis ahí en la formación de los Cicenos como se está intentando cerrar, para defender sus retaguardias. Porque si bien en cuerpo a cuerpo pueden marcar la diferencia, no lo están ganando porque no pueden hacer rodeos, y además tienen la superioridad de caballería al ejército de Saba. Con lo cual los Cicenos lo están pasando bastante mal. No obstante, tienen una oportunidad. Si esta unidad de aquí, concretamente los nobles druidas, que tienen un daño atroz, logran rodear a las unidades de aquí, de la guardia de Marib mercenaria, los pueden destrozar. Y es importante que estos tíos caigan, porque si estos tíos no caen, tienen la superioridad además bastante holgada de cuerpo a cuerpo contra el ejército Iceno. Algo que no te interesa escuchar nunca si juegas con los Icenos. No quieres que nadie tenga la superioridad de cuerpo a cuerpo contra ti, porque ahí es donde tú brillas, ¿vale? Si te va mal, estás bien jodido. Lo bueno es que Saba está manejando como el culo a toda su caballería, excepto a su general. La verdad es que debo decir que su general ha tenido un manejo espléndido, ha hecho unas maniobras espectaculares con el general, pero el resto de la caballería de Saba ha sido manejada con relativa eficacia, ¿vale? Y gracias a eso, pues como podréis ver, los Cicenos están logrando eliminar unidades en pelotitas, una por una. Además, como se olvidaron de rematar al general, los carros estos siguen vivos y están exterminando a todas las unidades de proyectiles que se encontraban por la zona. Lleva 230 bajas con unos carros ligeros, lo cual os da una idea del nivel de microgestión que está ejecutando aquí. Y además, lo está ejecutando súper bien, porque mientras está moviendo a estos carros, está moviendo a su infantería. No se olvida de ningún flanco, no se centra con los carros, no hay visión de cuello botella, sino que está en todos lados, visión de turno, no cuello botella. Pero bueno, efectivamente está rodeando a todas estas unidades y está pasando por la espada a todas las unidades de la Guardia Real, la Guardia de Marín Mercenaria, que bueno, pues efectivamente estaban resistiendo muy bien, pero lo están empezando a pasar ahora muy mal. Las unidades, no obstante, de caballería de Marín, Real de Marín, está intentando pillar a los espadachines electos con bastante buen acierto, debo decir. O sea, esa carga ha sido bastante fuerte, pero bueno, los espadachines, ojo, cuidado, porque te pueden meter bastante daño como te quedes, ¿no? Entonces, bueno, han tenido que retirar, han acertado, se tienen que retirar. Han matado a tres hombres solamente, creo, lo cual ha sido un fracaso como embestida. Y además ahora los proyectiles le pueden devolver los golpes, con lo cual les ha salido bastante mal la caballería esa. Dicho esto, a nivel de infantería tienen una gravísima urgencia el ejército de los Cicenos. Necesita como sea rodear a estas unidades. Las guardias de Marib son peligrosísimas. Por aquí de nuevo la caballería está intentando entrar, le quedan 54 caballos aún, o sea que no es moco de pavo, le quedan bastantes unidades. Y por esta zona, como podréis ver, en cuerpo a cuerpo, todas las unidades están intentando matar a los nobles heroicos. Pero claro, aquí lo que ocurre es que los espadachines sabios tienen entre 0 y menos 1 posibilidades de matar a unos nobles heroicos. Con lo cual, básicamente, los nobles les están explicando cómo se lucha, y los espadachines sabios, a pesar de que, como podéis ver, lo han dado absolutamente todo de sí, caen exterminados, pacientes moralizados. Ahora la unidad de nobles heroicos tiene vía libre para cargar. Entonces, ¿qué es el error que está cometiendo Saba aquí? El error lo acaba de parar de cometer, pero hasta ahora lo ha estado cometiendo. En lugar de cargar contra formaciones como esta, donde la partida de espadachines electos estaba perdiendo, ¿vale? Y tenías una carga facilísima por la espalda, en lugar de cargar contra ellos, ha intentado cargar contra los espadachines electos esos que estaban en solitario con los proyectiles. Con una obsesión, una visión de túnel de matar a los proyectiles. Pero esos proyectiles eran muy pocos, no te van a hacer nada. Lo que tenía que haber hecho es hacer lo que está haciendo ahora mismo, y es cargar por la espalda a las unidades de los Cicenos. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo los Cicenos tienen tantas tropas que es muy difícil para las unidades de caballería el poder matar. Y además, en cuerpo a cuerpo, como podréis ver, las unidades de los nobles heroicos están logrando matar ya a las guardias mercenarias de Marib, porque básicamente estas están muy tocadas. Llevan mucho tiempo luchando, han luchado contra muchas unidades que, bueno, pues están siendo poquito a poco exterminadas. Con lo cual, una buena maniobra simple está logrando simplemente sobreponer al ejército de los Cicenos sobre un ejército que cuenta aún con caballería de catafractos, que es una barbaridad. Estos tíos deberían, bueno, catafractos no, son la caballería de Marín Real,
Pero básicamente estos tíos deberían estar arrasando, son buenísimos, ¿vale? Y sin embargo no pueden. No pueden porque los icenos les están sobrepasando en microgestión con muy buenos rodeos. Debo decir que el ejército de Saba, como os digo, ha manejado espléndidamente al general. O sea, no es un problema de microgestión del jugador. Ya 314 bajas. Es un problema de que a veces las batallas te salen más inspiradas y a veces menos. Y en esta ocasión Saba, pues le ha salido menos inspirada. Y efectivamente, a pesar de que ha hecho al principio muy buenos rodeos con su general, algunos despistes y un poco de visión de túnel en las cargas, pues es un puesto que no han cargado donde deberían. Y ahora mismo supone que los icenos tengan unos números tan grandes que estén rodeando completamente a las unidades de Saba, la cual ya pues, no sabe qué hacer porque efectivamente sus tropas están rodeadas. La caballería, no obstante, sigue cargando. Esta caballería sigue siendo peligrosa, pero solo tiene 27 hombres y están agotados. Y esa es la clave, ¿no? Esas unidades tan agotadas difícilmente puedan marcar la diferencia cuando todo su ejército se ha venido abajo. Y de hecho, si le damos velocidad, veréis que básicamente la sustancia de esta batalla es que se están demoralizando, ¿no? Por aquí este hombre, además, con 4 unidades, es que no necesita más. Puede cerrar el rodeo, elimina la última unidad y ahora simplemente pues tiene que hacer una línea o un triángulo para enfrentarse a esta caballería, porque la caballería tarde o temprano va a acabar palmando. Tienen muchas más unidades los ejércitos icenos. Y nada, chicos, pues ahí tenemos los resultados. Una gran batalla por parte de todos. Enhorabuena a Santi por haberse alzado victorioso. Un manejo espléndido de toda la infantería. También de los carros, debo decir, muy buen manejo de los carros. Y en el otro lado, Saba, felicitaciones por el manejo de la caballería de Marí Real y, por supuesto, también de estos camellos arqueros que han matado a 382 unidades. Os da una idea de la microgestión que ha tenido con esto, que ha sido absolutamente brutal. Chicos, esperando que os haya molado, os invito a darle a like si es así, a suscribiros si no lo estáis. Felicitaciones a los dos jugadores, me ha gustado mucho la partida. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.